Hola a todos, aquí en un día lluvioso, pero lluvioso, nos enfrentamos jugando con el Real Madrid, nos enfrentamos al Benfica, a ver qué tal se le da este partido al Real Madrid, porque el pasado partido, y ahí arriba veis una indicación, por si lo queréis ver, fue un desastre, lo titulamos Misión Imposible para el Real Madrid, porque palmó ante el Newcastle, no había manera de que saliera nada. Parece que a estas alturas de juego, en los partidos de vuelta, en la jornada 26 que estamos, la jornada 25, como decimos, fue muy negra para el Real Madrid, pues en esta jornada 26, aquí salen todos los jugadores, impertérritos a pesar de la lluvia, y pues como decíamos, a ver si esto no se pone tan complicado. Aquí vemos, vamos a ver ahora la tabla de clasificación. Fijaros que el Real Madrid está con 59 puntos empatado al Atlético de Madrid. Debería ganar este partido. Y esperemos que no se compliquen las cosas tanto como si aquí tenemos a la alineación del Real Madrid. Esperemos que las cosas no se compliquen. Estamos con el Madrid clásico, el Madrid que estamos jugando los últimos partidos. El Madrid oficial, salvo por un cambio que hemos puesto a Javier Aracama en el puesto del Chicharito. Venga, eso para Benzema, buen pase para Benzema. A ver Benzema si tiene estrella hoy. Por ahí le acosan, va a sacar el centro. ¡Uy! Golpeó Cristiano Ronaldo de cabeza, primera gran ocasión para el Real Madrid. Pero qué pena, lo dio golpeado al palo. Muy buena jugada entre Álvaro Benzema y Cristiano Ronaldo, que son los tres que más están haciendo rotos a los contrarios por parte del Real Madrid. Ahí se la lleva Modric. Hay que controlar mejor la bola. Ahí tenemos a Xabi Alonso. Xabi Alonso ha dejado un buen balón para Cristiano Ronaldo, pero la ha perdido. Estuvo más rápido el defensor. Bueno, ahí empujó Rodrigo a Benzema. Digo a Benzema, a Javier Albero, pero no ha pitado nada el árbitro. También ha sido un toque flojo. Atención al Benfica, que la mueve. Y ahí tenemos a Modric. Uy, va Modric, la pierde y la pierde en una situación. Menos mal que ha disparado fuera el jugador del Benfica. Llevan la marca Meo en la camiseta. ¡Ay, que me meo! Ahí tenemos a Javier Aracama. Javier Aracama con Modric. Modric para Benzema. Benzema para Aracama. Aracama tiene mucha velocidad. Pero se la lleva por un pelo. Ahí le deja el balón a Xabi Alonso. Xabi Alonso para Albero. Albero, a lo mejor podríamos intentar buscar un hueco. A ver, Albero tiene velocidad, saca el disparo. ¡Uy! No llegó ahí Aracama desde la otra banda. De momento, 9 minutos, marcador a cero. Por lo menos no va perdiendo el Real Madrid. Benzema para Marcelo. A ver, Aracama saca un disparo. ¡Gol, palo! Se la ha parado el portero de milagro. Vaya disparo ahí. A ver. Y Xabi Alonso, cuidado, ha ido demasiado rápido ahí. Se ha chocado y le van a pitar falta. Espero que no sea tarjeta. Bien, ahí Modric se la lleva. Modric, que estuvo por lesión en unos partidos de baja. No sé si uno o dos partidos. Aquí tenemos a Marcelo. Marcelo que ve ahí directamente a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, a ver qué inventa. ¡Uy! Cristiano Ronaldo ha tenido que recular porque le... A ver, Modric. No, eso va a córner. Pegó en un defensor. Parece que sí, que a estas alturas de la liga se complican las cosas. ¡Uy! Cristiano Ronaldo chuta, no. Pegó en el defensor. Cuidado que ahora hay contra. Está Cardozo Sel solo. Uy, va Pepe, no consigue quitársela. Un buen ataque ahora del Benfica. Ojo al dato. Uy, va ahí, bien, entorpeció bien, pero se la sigue llevando John, que saca un buen centro, pero eso es para Casillas. ¡Uf! Saca eso Sergio Ramos como de lugar. Buen pase Albero ahí, bien jugado, rápido.
para Benzema. Benzema la deja bien para Albero, que se ha cambiado de banda completamente. Cuélgala, bien, ahora sí. Bonita jugada del Real Madrid. Albero, que se cambió de banda, la colgó perfectamente. Buenos pases, está jugando bien hoy el Real Madrid, no le queda otra. Toma, golito fantástico ahí de cabeza, qué bien lo jugó ahí el Real Madrid, fantástico. Tiene Cristiano Ronaldo su gol. Minuto 19. Bien ahí Aracama cortando la bola. Aracama para Marcelo. Cuidado Marcelo, que la puede perder, ¿no? La controla Xavi Alonso. Buen pase de Xavi Alonso. Albero, un momento que se me ha ido el ratón a la mierda y he perdido y he perdido el control. Balón para el Benfica. Bien Pepe ahí, uy va Pepe, ese pase no le salió bien. Cuidado que ataca el Benfica. Uff, madre mía, vaya gol de Cardozo. Efectivamente, los partidos ahora se complican. Ha aumentado la dificultad, lo tenemos ya constatado. Acaba de empatar el minuto 23 el partido del Benfica. Vaya, vaya, esto no lo sabía yo, porque todos los torneos que he echado normalmente me he conformado con la primera ronda y no he hecho la ronda de vuelta, y por lo visto a partir de un cierto momento, y yo creo que ese momento ya lo hemos atravesado, las cosas se complican y empiezan a jugar los contrarios mucho mejor. Si no, ¿de qué este resultado? A ver, ahí, bueno, buen pase para Aracama. Aracama, que es un torbellino, pero ahí la ha perdido. Cuidado, uy, wow, madre mía, vaya pase que ha recibido Cardozo, autor del primer gol, pero Pepe se la quita. Estuvo listo ahí Pepe. Xavi Alonso para Javier Albero, autor de la jugada que fue a gol. Este balón para Benzema, Benzema se la devuelve a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo saca el disparo. Nada, Artur Moraes la para, la detiene sin problemas. Pues casi mejor, fíjate que haya tanta emoción ahora en los partidos, que haya mejorado un poco, porque estábamos ya diciendo de pasar de nivel, porque ya era, cada vez que jugábamos era goleada, sobre todo el Madrid. Bueno, Albero, vaya pase a Benzema. ¡Uy, Luis Sao, qué listo ha estado ahí! Upa, cuidado, cuidado, Pepe. No, ahí Pepe se nos ha quedado fuera de juego, se ha caído al suelo, se ha tirado, vamos. Uy, va bien, vale, esto es para Casillas sin problemas. Madre mía, ahora los partidos van a ser muy intensos, me temo. A ver, Cuantro se puede ir y se va, bien. ¡Oh! Y se vuelve a ir. Sí, señor, Cuantro, buena jugada de banda de Cuantro. A ver si cuelga bien la pelotita. No, la cogió Luisao. Esto ya no es tan fácil como era. Clase mundial. Estamos en clase mundial, pero ahora los partidos son a tope. Bueno, hay dos por la banda del Benfica. Gaitán moviendo la bola, mareándola. La bola que parece una aceituna. ¡Uf! Pepe. Pepe providencial poniéndose delante del disparo del balón. Ahí tenemos a Xavi Alonso. Cuidado, Cristiano Ronaldo, que te cercan. Y cuesta ya mucho meter gol, ¿eh? Minuto 36, ahí Benzema para... bien, bien, Benzema, Benzema. Puede buscarlo, puede buscarlo. Saca el disparo. ¡Al palo! Ha pegado en el travesaño ese disparazo de Benzema. Qué faena, porque ahí teníamos. Qué buen hueco se hizo Benzema con lo difícil que está siendo. Bien Pepe de nuevo, Pepe está enorme hoy. Balón para Xavi Alonso. Xavi Alonso cambia el juego para Benzema. Benzema que ve a Cristiano Ronaldo. Madre mía, qué buena. No sé si saldrá. ¡Al palo! Ese disparo de Cristiano Ronaldo lo vamos a repetir. Al palo, madre mía, no está teniendo nada de suerte el Real Madrid. Fijaros, vamos a verlo desde un buen ángulo, porque no tenía mucho ahí el amigo Cristiano. No tenía mucho hueco, bueno, tenía el suficiente, ve que bien la cruza. Vale, aquí lo vamos a ver mejor, fijaros qué disparo, madre mía, muy bueno, pero al palo. ¡Oh, qué rabia! Continuamos. Le está costando al Real Madrid hacerse con el partido. De momento 1-1, empate. Madre mía, qué trayazo. Ataja Sergio Ramos. Se la lleva Pepe.
pero se la quitan. Atención, cuidado, ataca el Benfica. Bien, Pepe de nuevo. Está haciendo un partido soberbio Pepe. Ahí tenemos al Vero, que vaya Benzema, vaya balón, le colgó al Vero. Bien, ahí Benzema se va de uno, de dos, de tres, de cuatro. A ver si puede hacer el regate y encontrar un disparo. No, el disparo flojísimo y pegó en el defensa. Minuto 44, va a terminar el primer tiempo, 1-1. Mucha emoción. Benzema saca un disparo tremendo, lo para Artur Moraes, nada. Esto se está poniendo muy complicado. A estas alturas de la liga, aprieta las tuercas todo el mundo, todos los equipos, hasta el más malo. Bueno, Rodrigo, vaya autopase se ha hecho ahí. Pone entre las piernas y la controla Melgarejo, pero ahí está Fabio Contró quitándole la bola. Sergio Ramos despejando para Pepe, que está siendo el hombre del partido, seguro que le dan una gran puntuación. Aracama, bien, para nada, termina la primera parte, 1-1. Está sudando tinta el Real Madrid. Fijaros, en el minuto 19 metió Cristiano Ronaldo y en el 23 le quitó la gloria a Cardozo, marcando un gol. Aquí tenemos el gol, no, no, este fue un fallo. Aquí vamos a ver el gol, fantástico, jugada de Albero. Ahí como la cuelga, qué bonito, y cómo remata de cabeza Cristiano Ronaldo. Y aquí tenemos el gol, vaya golazo de Cardozo según le llegaba. Vamos a la segunda parte. Va a dar comienzo la segunda parte, esto está al rojo vivo, madre mía, no hay manera de hacer gol al Benfica. Solo ha hecho uno el Real Madrid, el problema es que ha encajado otro. A ver eso si sale. ¡Uf, Benzema lo que se ha llevado ahí! ¡No, y ese pase se me ha ido la olla! Con el control que había hecho Benzema, y en el pase en vez de en corto me salió el largo y desviado. A ver, no desesperemos, al Real Madrid no le viene bien el empate a estas alturas de la liga. Y Albero se va de uno de otro, le han hecho falta, pero Albero sigue. A ver, que a las botas de Albero salió un gol. Y aquí casi a punto está de salir otro. Se le fue un pelín, creo que el remate a Cristiano Ronaldo. A ver, sabe Alonso. John con el balón por parte del Benfica, corriendo por banda. Cuidado eso. Nada, Marcelo la manda a las estrellas. El balón es para Gray. Bien, ahí Cristiano Ronaldo para... ¡Ay, va Benzema! ¡Vamos, eso sí que es! ¡Eso sí que es! ¡Eso sí que es! ¡Eso sí que es! ¡Vamos! Toma, golito del Real Madrid. Una contra fulminante. El Real Madrid vuelve a adelantarse en el marcador en el minuto 52. Un fabuloso gol, la ha reventado Javier Albero, que es por cierto el pichichi del torneo. Creo que lleva 33 goles y con este 34, si no recuerdo mal. Qué tensión, qué emoción. A ver Aracama, si consigue robarla. Ahí tenemos al Benfica, que está jugando bien esta bola. Cuidado, a ver qué pasa ahí. Nada, atrapa Casillas. Rápidamente moviendo la bola Albero. Albero para... Xabi Alonso. Xabi Alonso yéndose por banda. Atención, que Xabi Alonso no tiene mucha velocidad. Le pueden dar caza, le han dado caza. No le salió el regate. Cuidado, porque ahora el Benfica la ha jugado bien. Atención. Ahí tenemos a John. Bueno, qué bien ha despejado ahí. Atención, está Benzema. Se la lleva, le hacen falta. Cruza la Benzema. No le han dejado cruzar la bola. Ha chocado en alguien. La intención era buenísima. Si iba Cristiano Ronaldo por un lado y por la banda, iba también Javier Albero. Vale, ahí controla Sergio Ramos. Modric, que no le hemos visto mucho en el partido. Y va ahí como arrasan estos cabrones. Cardozo, el balón es para Aracama. Aracama puede hacer su jugada. Tiene velocidad suficiente. De momento se va como un tiro. Quizá pueda sacar un buen centro, a ver si lo saca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! Saltó Cuantró. Están moviendo mucho los jugadores del Real Madrid por todos los lados. No hay otra.
Ahí va Marcelo, ahí ha caído. Bueno, Sergio Ramos controla, finalmente Modric la recupera. Marcelo a punto de perderla, no, la pierde, no. Madre mía, ahí el pase a Aracama. Aracama que ve claramente, madre mía, ahí Albero va como un tiro. Albero no llegó a controlar ese balón, se adelantó por un pelo el... Bien, pero recupera Benzema, digo Cristiano Ronaldo. A ver Cristiano Ronaldo, a ver qué puede hacer Cristiano Ronaldo. Se busca el hueco, va a buscar el disparo. Y se le ha ido desviado. Qué faena, porque eso iba muy bien. Buena jugada de Cristiano Ronaldo, pero se me ha ido el ratón un pelín. Sí señor, jugamos al FIFA, como veis, con teclado y ratón, con dos pelotas. Benzema. Y aún así lo hacemos bonito, bien bonito. Benzema, qué buena intención, eso iba para Cristiano Ronaldo. La ventaja es exigua, en cualquier momento el Benfica podría hacer daño, hacer pupa con un gol y la hemos liado. Vale, ahí, ese pase no ha sido bueno, se quedó corto. Xavi Alonso controla, el balón es para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo al hueco para Modric. A ver Modric qué hace, que inventa. Sigue a pesar de que le hacen falta, pero bien. De hecho es falta, es increíble, no pita nada el árbitro. Bien Xavi Alonso controlando. No, el Xavi Alonso ahí no iba bien, pero la recupera, le pitan falta y tarjeta amarilla para Xavi Alonso. Ah, pero ahí Xavi Alonso. Cosa que vamos a probar. ¿Qué pasa? Se ha quedado el juego ahí colgado. Sí, bueno, un poco de falta sí que ha sido, está claro, lo veía venir, pero... Bueno, vamos a ver, vamos a cambiar a Xavi Alonso, vamos a meter a un hombre rápido ahí, vamos a meter a Gareth Bale. Quedan 20 minutos, a ver si la puede liar el Madrid. Vaya saque de Casillas, y jugando en una baldosa el Real Madrid. Ahí va, ahí la pierde Cristiano Ronaldo, malo, eso es... A ver, cuidado. Bien, la robó Xavi Alonso. Aquí tenemos a Modric. Modric para Cristiano. Cristiano para Albero. Albero puede buscar el hueco, el regate. Sí, señor. Vamos, cruzalo al otro lado. Benzema. Toma, golito del Real Madrid. Minuto 76. Casi, casi asegurando la victoria. Fabuloso Albero. Dos asistencias brutales. Han salido dos goles de las botas de Albero. No. Y el tercer gol además ha sido Albero, así que es el hombre del partido clarísimamente. Vaya golito, qué bien aguantó ahí Albero yéndose de unos y de otros. Y cómo dejó el pase para Benzema. Se retira Xavi Alonso, entra en su lugar Bale. Este gol huele ya a victoria, aunque todavía no habría que cantar victoria propiamente dicho. Bueno, Modric, vaya pase ahora a Benzema. Y Benzema, y a punto de irse, pero no. Pepe, cuidado Pepe, no hagas eso ahí. Pepe, que en la primera parte ha estado espectacular. Yo no sé si se ha ido a córner. No, sacará el Real Madrid, cuidado, cuidado. Vamos a sacar el largo. ¡Uy, ¡oh! Vamos, déjala ahí Benzema, déjala para... ¿Qué ha pasado ahí entre los dos? ¿Qué ha pasado? Porque la jugada era muy buena. Saque de Casillas. Cuidado, 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 cuidado. Uf, madre mía, qué paradón de Casillas. Atajó el disparo de Vitz en la boca a Jarro. A ver, Albero. No, se la van a quitar. Sale de banda. Bien. Recupera el Real Madrid. 3-1. Ha costado mucho este partido. Nos gusta. Bueno, no nos gustó en su momento porque era sorpresa, pero nos está gustando la intensidad que están cogiendo ahora los partidos. Ya no nos estábamos casi aburriendo de tanta goleada. Balón para Albero. A ver Albero si se va y si mete otro gol. Madre mía, lo tiene fácil, otro gol de Albero, el cuarto gol. Real Madrid, cuatro goles ya en el partido de hoy, dos goles de Albero y los otros dos goles de Benzema y Cristiano Ronaldo, ambos asistencias de Albero. Por algo es el Pichichi, por algo está siendo el mejor jugador del torneo. Madre mía. Bien, ahí casi recupera la cama, haremos un par de cambios. Ya que ha salido el balón.
Queda poco tiempo, vaya partido, qué intensidad. Benzema y Cristiano Ronaldo han metido sus golitos. Vamos a meter al Chicharito donde Benzema, vamos a darle ahí y vamos a meter a Lens donde Cristiano Ronaldo. No podemos hacer más cambios. Ahora Kama lo vamos a poner donde Modric. Bueno, es último, no me ha gustado mucho. Pero sí, lo vamos a dejar ahí, a ver qué tal, a ver qué tal se las ingenia el amigo Modric en la banda. Se retiran los dos cracks del Real Madrid, se queda uno de los tres cracks, Javier Albero. Buen partido de ambos, Cristiano Ronaldo, Benzema, vamos a darles un descansito. Y aquí que vamos con el Real Madrid, vale, controla Modric, lo hemos metido en banda. Ahí va, ahí cortó Modric, uy, se la vuelve a llevar, pero la pierde ante, la recupera Luis Sao para el... Ahí Benfica, cuidado, atención a ese fallo, Gaitán solo y la tira fuera. Menos mal que son malos de pelotas. A punto ha estado de marcar el Benfica. Yo no sé cómo han fallado eso. El juego ha tenido piedad. La IA, la inteligencia artificial, ha tenido piedad. Quiere que gane el Madrid este partido, no como el anterior del Real Madrid, que no quería que lo ganara ni para atrás. Bueno, ahí la ha tocado bien Modric de cabeza, pero a ver si roba eso la cama, ¿no? No lo roba. Cuatro goles, al ver una vez más, ha sido determinante. Tenemos a Cardozo moviendo la bolita. Eso es, o para Sergio Ramos o para Casillas. Es para Casillas. Saca Casillas, Cuantro. Albero que se puede ir por banda. No le dejan, no salió de banda. Sacará el Real Madrid. Bueno, vaya. Controla con el pecho Albero. Vaya pase, a ver si sale eso. ¡Oh! ¡Madre mía! El Chicharito ahí se anticipó. Quinto gol del Real Madrid en el minuto 90, qué bien, nuevamente Albero, la dejadita de Albero y el Chicharito que la empujó con furia y garra. 5-1, paneando al Benfica. Ahí tenemos a Mitchell. Tres minutos, añade el árbitro, pero esto ya está finiquitado, es victoria del Real Madrid. No va a meter cuatro goles, buena Aracama, buena Aracama. Deja eso ahí para quien más corra. Por ejemplo, Lens. Vamos, Lens, déjasela ahí al poder. Otro golito del Chicharito. Se la ha dejado Lens a huevo. Madre mía, vaya tramo final del Real Madrid. Se ha repuesto a todo. Fabuloso ahí, qué buena jugada. La dejó a la cama ahí colgada y el Chicharito otra vez en calle. No, madre mía, Lens, qué bonito balón dejó ahí. Es un buen tándem, ¿eh? Es un buen tándem por lo que estoy viendo. Tándem Chicharito Lens. Y aquí acaba el partido. Ah, pues todavía no. Madre mía, qué bien le hubieran venido tres de estos goles al Real Madrid. A ver, cuidado Lens. Uy, pues ahí se la lleva. Y si llega a dar el pase al Chicharito. No suelo poner al Chicharito ahí en punta, pero está dando unos resultados excelentes. Uy, va ahí, ¿no? Y se la sigue llevando. Le han pitado falta. El partido va a morir ya. Ahí tenemos a Witzel. Marcelo la saca fuera. Vaya tramo, qué emoción, qué intensidad le ha costado al Real Madrid desatascar esto, pero al final ha sido una fiesta del fútbol. Sí señor, aquí vemos los goles, uno de Cristiano Ronaldo, uno de Albero, otro de Benzema, otro de Albero y dos del Chicharito. Sí señor, nos ha molado el partido, nos ha gustado ese cambio que hemos hecho con Lens y el Chicharito. Y vamos a ver las jugadas a cámara lenta. ¡Qué partidazo, señoras y señores! Vamos a verlo. Vamos a ver las repeticiones aquí, vamos a ver el primer gol de Cristiano Ronaldo, jugada de Albero por la banda, suele jugar en la otra banda, pero en esta ocasión para esta jugada se fue por esa banda y fijaros el balón que va a colgar,
ha hecho dos. Qué bonito, me ha hecho un toquecito nada más, ligeramente. Y ahí Cristiano Ronaldo marca el primer gol en el minuto 19. Vamos a verlo desde otro plano. Albero es el héroe indiscutible del partido. Fijaros que la cuelga con un toquecito fabuloso. Y Cristiano Ronaldo llega sin problemas y marca ese tantazo fabuloso en el minuto 23. Jarro de agua fría para el Real Madrid. Marcaba el Benfica, un buen golazo. No llega Javier Aracama a ese balón. Y aquí lo juega el jugador del Benfica, que le da un pase soberbio a Cardozo. Y Cardozo, según le llega, la empuja. Parecía fuera de juego. A ver si vemos un plano claro. No, porque está delante Pepe. Pepe está delante. No, Pepe está delante. No es fuera de juego por Pepe, ¿eh? Bonito gol, sí señor. Uy, Casillas, casi llega, ¿eh? Y nos teníamos que ir al minuto... Bueno, esto en realidad se quedó 1-1. O sea, en el primer tiempo se quedó la cosa 1-1. Al principio del segundo tiempo, Albero de nuevo obtiene la ventaja. Bueno, con un pase increíble. A ver si vemos el pase de quién fue. Yo creo que fue de Cristiano Ronaldo. Sí, señor, vaya pase ahí. Se iba Albero en solitario. Bajó la lluvia, solo ante el peligro. Ahí moviendo bien la bola. Muy rápido la estaba moviendo. Se le podía haber ido. Menos mal que el portero se quedó quieto. Perfecto, y marca Albero el segundo gol clave. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, tío? Te ha vuelto loco. Quería darle a la Z y le he dado la X. Ahí tenemos a Javier Albero. Esta jugada muy buena, vertical del Real Madrid. Fue una rápida y fulminante contra que terminó en gol. Un golazo de Javier Albero. Aquí lo tenemos. ¡Ras! Perfecto, ahí a la esquina. Y en el minuto 76, fijaros que esto es 52-76, hasta el último cuarto de hora estuvo el Real Madrid en jaque, ganando solo por un gol, pero a partir del último cuarto de hora se lía parda. Minuto 76, gol de Benzema. Aquí lo vamos a ver nuevamente, es Javier Albero. En los cuatro primeros goles ha sido clave Javier Albero, y también en el quinto, creo. Fijaros cómo la cuelga, el defensa se anticipa y Benzema remata solo a placer. Fabulosa esta jugada de Albero. Albero una vez más ha sido el hombre del Real Madrid. Le hemos recuperado en este partido, ya que ha estado algunos partidos, siempre está bien, pero no al nivel que ha estado al principio y en este último partido. Golazo ahí de Benzema, fantástico. Era el 76, en el 82 llegaba otro gol de Albero. Rompió el maleficio del Real Madrid de tiros al palo también, que tuvo dos o tres en la primera parte. Ahí tenemos a Albero haciendo el hueco con su velocidad característica, en palma, y marca ese buen gol, que era ya casi el, bueno, era el cuarto gol ya del Real Madrid, o sea que ya la victoria estaba asegurada. Ahí lo vemos, cómo mueve sus patas, las patas de Albero, pata chicle, tira, dispara y toma golito, ahí dentro, bien encajado, sí señor. Y en el minuto 90 hicimos cambios, dejamos de descanso a Cristiano Ronaldo y a Benzema. Ambos habían marcado su golito. Albert había marcado sus dos golitos. Vamos a ver dos goles del Chicharito, que entró en sustitución de Benzema, eso es. Vamos a ver aquí un señor golazo. Fijaros el pase de Albero. Ahí al hueco. Yo no creía que fuera a llegar el Chicharito porque tenía por delante al defensor que le obstaculizaba, pero le gana un pelín la zancada y puede rematar y marca ese golazo. Me gusta mucho como 9 el Chicharito. No lo habíamos probado antes. Le solíamos dejar en un lateral. Ha estado muy bien. Ahí el Chicharito, fijaros, iba por detrás. Pero en la carrera le gana. Es el más rápido en alcanzar la bola. Dispara y mete gol. Sorprende al guardameta del Benfica. Estábamos en el minuto 90 y en el descuento vamos a ver otro gol. Ahí tenemos a Lens, un pase que lo mismo llegó de Albero también, a ver si lo vemos. No llega. Un pase en profundidad, juego vertical total. Ahí tenemos a Lens, tenía la opción de rematar a puerta y sin embargo deja ese pasecito para que encañone el Chicharito. Y así el Chicharito marca su segundo gol en este partido. Como decimos, nos ha gustado mucho el tándem Chicharito-Lens, va a haber que emplearlo.
Es una buena alternativa para Cristiano Ronaldo y Benzema. Muy bien, aquí termina el partido. Nos ha molado mazo el partido, un partido que hemos disfrutado con mucha intensidad. Estamos en el segundo tramo de la liga y ahora, o sea, los partidos de vuelta, y ahora aprietan las clavijas todos los equipos, como estáis viendo en los últimos partidos. Así que aumenta la dificultad, con lo cual aumenta el placer de los goles y de la victoria en el caso de que se produzca. También aumenta el cabreo en el caso de la derrota. Bueno, ya sabéis lo que podéis hacer: apuntaros al canal de Pepe Prince, utilizar ese dedo mágico que tenéis, principalmente el dedo índice, para dar a ese clic, a ese botoncito de la suscripción. Así veréis todo lo que subimos aquí, que es mucho. Muy bien, nos veremos. Adiós, bye, bye, chao, chao, hasta luego. Arriba el fútbol.